están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mirko Tiardovich. Este es el video número 5 de una serie de videos en donde me centro siempre en esta base que está en Do menor 7 y Fa 7 para mostrar diferentes approach y diferentes elementos para improvisar. Les recomiendo que vayan a ver los videos anteriores que los van a encontrar aquí en el canal para poder ver allí los distintos tópicos que estuvimos viendo. Bueno, lo que traigo hoy es una forma quizás un poco outside. Eso depende mucho también del oído de cada uno, hasta dónde está desarrollado, para comprender cómo funcionan las tensiones que proponen estas escalas que voy a mostrar hoy. Empezar a utilizar de manera consciente diferentes tensiones, ¿sí? Esto va a depender mucho, o la sonoridad outside va a depender mucho del oído de cada uno también, ¿no? En el lugar en donde se encuentren ustedes con la posibilidad de comprender esto auditivamente. Digo esto porque para muchos de ustedes, cuando prueben estos elementos, va a sonar muy outside, como que se van a estar alejando de la armonía, fuera del sitio armónico. Y para otros, como es en mi caso, no me suena demasiado outside, digamos, ¿no? Como que son tensiones que están disponibles, que puedo utilizar dentro de esta armonía. Do menor 7, Fa 7. Esta vez lo vamos a ver a esos dos acordes como dentro del campo de Si bemol menor melódica, el cual en el primer grado se forma un acorde menor max 7. Es importantísimo conocer entonces el campo armónico de la escala menor melódica. Acá abajo voy a dejar los acordes que conforman al campo armónico de Si bemol menor melódica. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para comprender que ese Do 7, Do menor 7 y ese Fa 7 que están en la base, que son parte de la backing track, de la armonía de la base, se encuentran aquí, en el campo armónico de Si bemol menor melódica. ¿Para qué me sirve esto? Para comprender que puedo usar esos modos, los modos que se generan en cada uno de esos acordes, ¿no? En el segundo modo se forma un modo que es muy similar al modo dórico, pero que tiene novena bemol. Es lo que se llama dórico bemol 2. Dórico normal, con novena justa. Dórico con novena bemol. Interesante, ¿no? Do dórico bemol 2 es segundo grado de Si bemol menor melódica. Bien, superimponiendo, si se quiere, la escala de Si bemol menor melódica sobre ese Do menor 7. Y sobre el acorde de Fa 7 genero lo que se llama un mixolidio bemol 13. Mixolidio. Mixolidio bemol 13. Bemol 6 es lo mismo, la sexta es lo mismo que la trecena. Cuando expresamos trecena, estamos expresando a esa nota como una tensión, ¿no? Porque también es disponible para utilizarla sobre el acorde. Podría usar, fíjense qué interesante, un Fa 7 con trecena bemol, pero la novena justa. Si agrego novena, ¿no? Esto sería Fa 7, Fa, séptima menor, tercera mayor, trecena bemol, novena justa. Entonces, ¿qué estoy mostrando con esto también? Que puedo utilizar las tensiones que me generan estos modos para generar nuevos acordes, nuevos voicings. Estoy en Si bemol menor melódica, podría tocar eso sobre Do menor, ¿no? Este es un voicing que proviene de Si bemol menor melódica. O tocar ese Do menor, Do menor 6, típico del dórico, o Do menor 6 con novena bemol. Tiene demasiada tensión, ¿no? Esto sería como el Si bemol menor max 7 con el bajo en Do. Es muy interesante, ¿no? Entonces,
¿Qué estoy pensando todo el tiempo? Si bemol menor melódica sobre esa base de do menor 7 y fa 7. Entonces, eso genera ese color, esa tensión, ¿no? Voy a tocarlo sobre la base. Entonces, la idea es que experimenten con esto, con este nuevo recurso. Si no conocen la escala menor melódica, es indispensable que la conozcan, que se pongan ya a estudiar esto. Y si no, tienen los videos anteriores para ver otros tópicos, otras formas de afrontar esta backing track y de crear melodías y de poder improvisar, siempre pensando a ese do menor 7 y a ese fa 7 como campo armónico de distintas escalas. Esto se puede expandir muchísimo. Este es un recurso que les muestro, un recurso quizás diferente o nuevo para ustedes de emplear la escala menor melódica. Yo les recomiendo que no, si no conocen demasiado las posiciones de la escala menor melódica, que no se vayan demasiado a experimentar por todo el diapasón, sino que busquen posiciones cerca de los acordes. Si visualizan el do menor 7 y fa 7 aquí en esta primera posición del mástil, bueno, visualicen la escala de si bemol menor melódica desde esta fundamental, desde si bemol. Entonces traten de visualizar cerca del acorde, ¿no? Por ejemplo, si la toco desde sexta cuerda, desde fa, tengo esto. Esa posición. Entonces, entréguense a improvisar con esas posiciones. Otra posición similar. Otra posición es verlo desde si bemol, desde esta fundamental de si bemol. Entonces, parto desde si bemol. Tres notas por cuerda. Otra posición que pueden experimentar, que a mí me gusta muchísimo, es la posición de lo que sería la séptima mayor del si bemol, la nota la natural, que a su vez sería la tercera mayor de fa 7. Tocar una posición desde allí, que sería la exposición de la escala alterada, lo que sería el séptimo modo de si bemol. Pero eso va a ser material para hablarlo en otro video. Para trabajar con este recurso, un recurso quizás nuevo para ustedes si no conocen esta forma de visualizar la escala menor melódica. Creo que es la escala más importante dentro del jazz moderno, del jazz contemporáneo y de la fusión. Así que pueden escribir abajo sus comentarios, preguntas, descárguense el material que dejo siempre aquí en cada uno de mis videos, vayan a ver el resto de los tutoriales y hay mucho, mucho por delante. Este año recién comienza y se vienen mucho más videos y tutoriales. Hasta la próxima.